espacio natural en donde tienen lugar las visitas educativas de la Cooperativa Integral. Paisaje, se capta una parte del agua que viene de las montañas. Se la pasea por distintas piletas para limpiarlas de suciedad como barro, hojas y bichos, y después se la desinfecta. Educativa tiene dos partes, la planta potabilizadora en Costa Blanca y la depuradora en Costa Azul. Queda limpia para usarla, se envía a cada casa. Por eso es importante que cada ciudadano limpie su tanque 2 veces al año. De esa forma valoramos el esfuerzo que se hizo. Vamos a ver cómo se ve el agua desde adentro. En aquellas piletas habíamos dicho que formamos el barro, ¿sí? Batimos el agua con esas paletas que se ven abajo, que ahora no hace falta que funcionen, les recuerdo. Formamos el barro y acá lo vamos a hacer una primera separación. ¿Cómo se hace? Esta pileta se llama decantador.
En realidad es súper profunda. Pasa que no podemos verla hasta el fondo. ¿Por qué? Porque en la mitad de la pileta, sostenida con unos caños, están... ¿Ven esos tubos que tienen forma de panal de abeja? Sí. Y que están inclinados así. Bueno, al fondo de esos tubos hay un montón de espacio y ahí va a quedar atrapado el barro. En el próximo paso, ese barro que me pasa de largo lo tengo que atajar, ¿sí? ¿Qué voy a usar para atajar eso? Unas piletas que tienen unos colchones de arena, que se llaman filtros, ¿sí? El objetivo es trabajar juntos con las escuelas, así los alumnos comprenden mejor sobre la importancia de cuidar el agua y llevan lo aprendido a los hogares y a sus adultos. Yo me llamo Candela Jiménez. ¿Cómo hacer el agua? ¿Cómo limpiarla? Me gustó más cuando en la cascada, cuando salía todo el agua así y caía. Que venga y lo disfrute. Fue muy divertido. Hola, yo me llamo Diego. ¿Y qué es lo que aprendimos hoy? ¿Cómo se limpia el agua? La potabilizadora de allá. Lo que más me llamó la atención fueron cómo le echan cloro al agua. Sí, lo pasé muy bien con los compañeros. Somos de quinto grado, Escuela Cosme Argerich. Vinimos a ver la planta. Lo que más me gustó de todo el viaje fue el agua. Fue cuando los sentamos ahí a comer todos. Y fue muy divertido. Aprendí cómo hacer el agua, cómo limpiarla, sí, cuidarla. Fue muy bueno. La pasamos muy bien. Y el que no vino se perdió todo. Y gracias por todo, estuvo muy divertido. Chao. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Planta depuradora de Costa Azul. Acá llega el agua que ya usamos, la que está sucia, y se hace una tarea dura para limpiarla y poder devolver al lago un agua mejor. Se abre la luna tan oportuna. Es bueno que las escuelas vengan a visitarnos para aprender que es muy importante cuidar el agua. En nuestra región el agua no es abundante. El paisaje fue modificado por los diques, por el sobrepastoreo, los incendios forestales, que la mayoría son intencionales, la tala de árboles autóctonos y pastizales altos, la venta de las tierras para mega emprendimientos que necesitan sistemas de riegos para tener su pasto. La mano del hombre está acabando con nuestros recursos naturales y como cooperativa sentimos la necesidad de poner nuestras energías en modificar estas acciones, comenzando desde nosotros, los niños, para llegar a los adultos. Átate fuerte a mi cintura que te llevo a pasear. Over the lovers I'm gonna see you, over the north sky. Casi llegamos a otra laguna, abrí los ojos ya. Agradecemos a todos los que nos visitaron, a los chicos que aprenden y que enseñan en sus casas a cuidar el agua. Y por último, te cuento que para que puedas usar el agua, se hace un trabajo enorme. Y por más que pagues tu factura, nadie tiene derecho a desperdiciarla. Por favor, a vos que estás viendo este video, cuida el agua. Yo estoy cansado, he mareado y ya son más de la... Estamos pasando muy bien acá. Voy a dormirme junto a...
ser. Ahora sí hay que salir a ver, para superarse.